let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life now You're full of passion That's how we made you Just let it happen Bueno, a mí me parece que lo, lo más importante a lo mejor es empezar pues por lo más obvio. Yo es una comunidad para qué está. Yo cuando cuando tengo muchos problemas o cuando bueno pues tienes demasiadas cosas en la cabeza relacionadas pues con con nuestra propia comunidad o, o alguien te consulta problemas de otra o, o lo que sea, ¿no? A mí me ayuda mucho, personalmente, el el, preguntar, el, el el volver al principio, es decir, empezar las cosas, empezar las cosas por el principio, ¿no? Y es, eh, noto cómo mi voz se vuelve más grave, más, más, con más eco. ¿Nos escucha? Ah, vale, vale. Ah, en él. vale, vale, vale. Bueno, pues la pregunta siempre. Cuando hay un lío, siempre hay que empezar por las preguntas más fáciles, ir a lo básico. Cuando hay un follón en una comunidad o no están claras las cosas, siempre hay que partir del primer punto de, de, de construcción. Y es, ¿una comunidad para qué existe? Es decir, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Vale? Para empezar. Bueno, si estar aquí para mí es complicado, es dificultoso, no, no acabo de encontrar mi sitio. Eh, no entiendo muchas de las cosas que pasan aquí o cómo se hacen. ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Esa es la pregunta básica. Porque esa ayuda a resolver todas las demás. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué está en una comunidad o en un grupo humano cada uno? Es una respuesta que tiene que responder cada uno. Pero, ¿para qué es una comunidad? ¿O para qué es una congregación religiosa? ¿O un instituto de vida consagrada? ¿O como lo quieras llamar? La respuesta es una respuesta que es, es siempre la misma. Esa respuesta no cambia, porque siempre es la misma. Una comunidad está para dos cosas: para dos cosas. Y siempre está para esas dos cosas, o debe estar para esas dos cosas. Hay comunidades eh, y movimientos cristianos que son eh, o que pueden comportarse de manera espúrea. A ver, es una palabra que no se usa mucho. A ver si encuentro otra. De manera. Eh, no la encuentro. De manera mala. Por ejemplo, eh, puede haber un grupo religioso que en realidad trabaje para su propio poder, que sea un mecanismo de poder. O un mecanismo de captación de dinero, de poder y de influencia. ¿Vale? Eh, bueno, pues a veces es, esto es terrible, ¿no? Pero. En los últimos años, pues por desgracia, pues vas viendo eh, que se van destapando cosas y te das cuenta de que obras incluso muy grandes dentro de la Iglesia obedecían a una dinámica que está viciada desde el principio. Porque si, si desde el principio lo que tú buscas es acumular influencia, acumular poder, ¿no? acumular dinero, y utilizas todos tus recursos para mantener esa posición y para agrandarla, bueno, pues entonces... Eh, eres una especie de cáncer disfrazado de cosa buena. Eso se da en la iglesia, se da. Desgraciadamente se da. ¿Vale? Es digamos una perversión de, de la idea original. Y con eso también tenemos que, tenemos que darnos cuenta de que esas cosas pasan y de que esas cosas nos pueden pasar. ¿Eh? Esas cosas eh, no son cosas que siempre les pasan a los otros, pero que a ti no te pasan. Puede pasarle a todo el mundo y a ti también, por eso hay que estar vigilantes. Bueno, dejando aparte una normalidad como esta, que por desgracia a veces se da, una comunidad está para dos cosas. Está para que la gente que está en ella se santifique y alcance el cielo, voy a hablar en términos muy tradicionales, y alcance el cielo de manera más fácil, y está para que otras personas descubran el reino de Dios. Bien. A través del Reino de Dios como mensaje eh, de, de la buena nueva, en forma de palabra, bien a través, el, el Reino de Dios a través de una bendición material, ¿eh? como por ejemplo, pues yo que sé, Caritas. Caritas eh, a lo mejor no habla todo el mundo que va ahí de Dios, ni es su función, pero todo el mundo sabe o debería saber que Caritas es de la Iglesia y que Caritas es una iniciativa cristiana que ofrece recursos materiales y recursos personales a la gente. Pero en nombre de la Iglesia, que es decir, es lo mismo que en nombre de Jesús. ¿Vale? Quien dice caritas, dice manos unidas, dice tantas, tantas y tantas organizaciones, ayuda a la Iglesia necesitada, tantas y tantas organizaciones eh, cristianas que se centran sobre todo en lo material, pero que lo hacen desde una motivación espiritual. Y los, los motivos de una comunidad siempre son esos dos. Siempre. Bien, acercar a las personas que están en ella más. A Dios, santificarlas, bien hacer que otras personas conozcan a ese Dios, de una manera directa o de una manera indirecta. ¿Eh? Y, y ya está, no hay más. Eh, si te encuentras, pues luego comunidades, dentro de esto hay enormes cantidades de especialización. ¿eh? Hay hasta una orden que se llama los Hermanos Fosores que viven, bueno, no sé si siguen existiendo, hace unos años existían todavía, vivían en cementerios y se dedicaban a enterrar muertos. ¿Eh? No a enterrar muertos físicamente, sino a acompañar en las exequias. Es decir, ellos eran expertos en predicar en, en, en los funerales y en las exequias, ¿no? Bueno, pues vaya, vaya vocación más rara. Bueno, pues hay, hay, hay de todo. ¿eh? Otra comunidad puede decir, no, nuestra comunidad, hace, nuestra comunidad lo único que hace es orar. Esto, somos una comunidad contemplativa que está rezando todo el día y bueno, pues estamos rezando por el mundo, estamos rezando, bueno, pues es otra manera de hacerlo también. Pero los dos principios son siempre esos, siempre. Uno, tu propio bien y otro, el bien de los demás. Si no es así, eh, la comunidad cristiana ni la iglesia tienen sentido. ¿Eh? La iglesia, por cierto, también a veces, como institución, puede caer en la tentación de comportarse de forma espúrea de buscar privilegios, de buscar poder, de buscar influencia. Y cuando eso se pone por delante del otro, bueno, pues asistimos a auténticas pues pues bueno aberraciones y problemas y, y historias de estas pues que nos hemos encontrado tantas veces. ¿De acuerdo? Es decir, el principio vale para lo pequeño, vale también para lo grande. Siempre es el mismo. Y la forma de comprobar el sentido que tiene una comunidad. Es muy fácil. Es simplemente estos dos test. Esta comunidad está sirviendo para formar personas maduras, personas que crecen en santidad, personas que cada vez son mejores consigo mismo y con los demás. Y por otro lado, esta comunidad está presentando un, un rostro de Dios pues, auténtico y un rostro de Dios pues, comprensible y que ayuda a las personas. Sí, pues entonces va bien. Me da igual que sea moderna, me da igual que sea conservadora, me da igual que los curas eh, lleven sotana, vayan en camiseta. Eh, ¿eh? Me da exactamente igual. Me da igual que las monjas lleven velo o no lleven velo o vayan leggings. Eso es, es secundario al final. Los dos verdaderos test son estos. ¿Hace bien a las personas? ¿Hace bien a la sociedad? Si hace bien a las personas y hace bien a la sociedad, está bien si no hace bien a las personas o no hace bien a la sociedad, está mal. y ya está una comunidad está para eso. ¿Eh? y bueno, lo que he dicho es una pero muy grande, pero a veces conviene recordar lo esencial. ¿Eh? bueno. Eh, el carisma de una comunidad, las comunidades son muy distintas. son distintas en estilo, son distintas en enseñanza, son distintas en costumbres, son distintas en manías. cada comunidad tiene las suyas. Y dentro del carisma hay cosas que son importantes y cosas que no lo son. Como las familias. Cada familia tiene sus manías, tiene sus costumbres, tiene sus cosas. ¿eh? Pues hay familias que comen de una determinada manera, otras ven la tele de otra determinada manera. Bueno, pues bien, eso, eso no es ni bueno ni malo. Forma parte de la idiosincrasia de cada uno y ya está. ¿eh? El peligro es cuando una comunidad eh, eso se pone al nivel de las dos cosas que he dicho al principio. ¿vale? Pues cuando dicen, no, es que hay que llevar... Pues no sé qué, pues la, hay que llevar la sotana o no sé cómo, pues con un pliegue aquí porque el fundador dijo no sé qué y no sé cuántos. ¿no? Bueno, pues eso eh, también hay que tener la flexibilidad de, de ver hasta qué punto las cosas del carisma son realmente cosas que enriquecen las dos cuestiones fundamentales o son tonterías, que son simplemente cuestiones de familia que no tienen más importancia. ¿eh? Muchas veces entre los cristianos se discute mucho por tonterías por cosas que son eh, yo a veces veo discusiones litúrgicas no que digo pues, hombre la liturgia es digamos el, el, la celebración a Dios no pero realmente será tan importante poner esto aquí así poner esto aquí así pues, pues no lo sé yo cada vez relativizo más esas cosas ¿no? porque creo que son discusiones que al final ni santifican a la gente ni hacen que la Iglesia sea mejor no por eso hay que distinguir también sin embargo eh, cuando hablamos del carisma concreto de una comunidad, esto sí que es importante. ¿eh? El carisma es un poquitín el ADN. Y de la misma forma que cuando tú perteneces a una familia o a otra entidad humana, es conveniente que te empapes de ese ADN. Lo mismo sucede con las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas no dejan de ser grupos humanos, como cualesquiera otros. ¿Eh? Y eh, en ese aspecto... Es importante entender que hay aspectos que también son importantes dentro de ellas, ¿vale? Digo, algunos son, pues como estos que acabo de explicar, minucias, sin embargo, otros sí que tienen cierta importancia. ¿Vale? Normalmente una comunidad empieza porque o un, una congregación, un instituto religioso, una orden, lo que sea, porque hay un fundador o unos fundadores, a veces una persona, a veces son dos, a veces es un grupo de personas que sienten una llamada de Dios a expresar el mensaje del Evangelio, que siempre es igual, en un aspecto determinado o de una manera determinada. Por ejemplo, cuando Francisco, es el caso más ocurrido siempre, cuando Francisco decidió hacerse fraile mendicante a principios del siglo XIII, los frailes mendicantes no se habían inventado. ¿Eh? A Francisco le decían, a ver, hijo de Bernardone, ¿tú qué quieres ser? Él decía, yo quiero servir a nuestro Señor Dios Todopoderoso y vivir el Evangelio. Y le decían, bueno, pues, ¿de qué manera? Él decía, no lo sé. Le decían, pues cásate. Y él decía, no, es que no quiero casarme. Le decían, bueno, pues entonces, hazte sacerdote. Y él decía, es que no, sacerdote tampoco quiero ser. Le decían, pues entonces, márchate a un monasterio y se monje. Y él decía, no, es que tampoco quiero ser monje. Y le decían, pues, no hay más. Y es verdad, no había más. A principios del siglo XIII no había más. O te casabas, o te hacías sacerdote, o te ibas a un monasterio de monjas o de, o de, o de monjes. Él decía no, ninguna de esas dos cosas. Y claro, la gente no lo entendía. Pensaban que era un raro, que era un friki, eh, que, era, que probablemente también lo era. Pero bueno, o sea, fuera parte de eso, eh, fuera parte de eso, eh, el hombre tenía una llamada que era de Dios y cualquiera que le viera se daba cuenta de que sería lo que fuera, pero era un santo, porque eso se ve también. A lo mejor al principio cuesta un poco, pero al final se acaba viendo. ¿eh? Lo que hay se ve. Es como el talento en el fútbol. ¿vale? El que es un buen jugador puede tener un partido, dos, tres, diez malos, pero si eres bueno, al final se ve que eres bueno. ¿no? Bien, Francisco inventó una cosa nueva. Dice, no, no, yo quiero vivir con hermanos. Yo quiero vivir en el Evangelio y quiero vivir con hermanos. Pero no quiero vivir en un monasterio con muchas propiedades. No, 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 no. No, no quiero monasterios. Vamos a vivir por ahí. Chozas. un ermitas o donde tercie. Y no queremos tener posesiones de ningún tipo, ni queremos tener bibliotecas, ni queremos tener vasallos, ni nada. Queremos vivir de otra manera. Bueno, Francisco inventó las órdenes mendicantes. Francisco I y, y Domingo de Guzmán casi al tiempo, Domingo de Guzmán por otro camino, ¿no? porque él quería eh, gente que predicase por los caminos, y eso los monjes no lo podían hacer, los curas tampoco, entonces él creó una orden de predicadores que son los dominicos. ¿no? Ese es un, eso es un carisma, claramente. Es una necesidad que hay en la Iglesia. La Iglesia y la sociedad del siglo XIII ya no eran como la Iglesia de la Alta Edad Media. Estaban surgiendo las ciudades, estaban surgiendo una nueva clase social, ¿eh? se estaban abriendo rutas comerciales, estaban abriendo las ferias, Europa se estaba. Y hacía falta que la Iglesia diera respuesta a una realidad que, que no había entonces, que, que ni los curas, ni los casados, ni los monjes podían dar. Y para eso surgieron las órdenes mendicantes el siglo XVI, después, a Ignacio Loyola va a fundar los jesuitas, que es una orden completamente diferente, no es ni mendicante ni tampoco monástica, encargada de evangelizar. ¿no? Con un esquema muy militar. ¿eh? Una orden que no rezan juntos, una orden que no eligen responsables, eligen un general. Ahora ya no es así, creo, pero bueno, eligen un general para toda la vida, etc. Bueno, pues esos son carismas diferentes. Hay carismas muy importantes y hay carismas muy chiquitines. ¿Vale? Los carismas... Duran lo que duran. Hay carismas que duran siglos y hay carismas que duran décadas. ¿Eh? Hay un momento también en la vida de las comunidades en las que hay que reconocer cuando no dan más de sí. ¿Eh? Hay veces que una comunidad pues, hay que darle cuidados paliativos y dejar que muera. Porque todo es así, y no hay que aferrarse a... ¿A qué? El mismo espíritu que hace surgir un, un, un movimiento, si es auténtico, bueno, puede permitir que se extinga cuando ese movimiento, pues, eh, no, ya no es útil o simplemente, pues, cuando la gente que tenía que vivir eso, pues, ya no fue capaz de vivirlo o no quiso o no le dio la gana o, o lo que fuera. ¿eh? Es decir, ese es un aspecto del que no se habla, pero también hay que hablar. Las comunidades son entidades. Que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunas son longevas, otras no. ¿Eh? Pienso que esa es una idea que hay que tener en cuenta también y darte cuenta que en la Iglesia lo fundamental es para siempre. El resto de las cosas son accesorias y pueden lo mismo aparecer que desaparecer. ¿Vale? No tenemos el, la permanencia garantizada a nadie. ¿Vale? Bueno. Eh, esto es otro punto también como muy como muy básico no en relación con esto voy a aterrizar un poco más normalmente cuando tú aterrizas en una comunidad en una orden religiosa eh, si haces un poquitín de, de sociología de, del lugar en el que estás a mí esto me pasa muchas veces ¿eh? te das cuenta de que una comunidad tiene como una especie de, de núcleos que son como las capas de la cebolla. hay un núcleo central y después hay una serie de núcleos. esto pasa en todas. ¿eh? Hay, hay comunidades, por ejemplo, que son bastante democráticas. hay otras que son muy directivas. Eh, la propia iglesia es extraordinariamente directiva. la iglesia es una directividad casi total. no funciona, de hecho, como una monarquía. Absoluta, prácticamente, ¿no? La que el Papa tiene todo el poder, y bueno, juntamente con los obispos, pero en la práctica, el poder, el, como dice el derecho canónico, el, el, el Papa tiene la autoridad plena, inmediata y directa sobre toda la Iglesia. ¿eh? Eh, pero en general da igual, es decir, el, el, la manera de organizarse es lo mismo. Generalmente siempre hay una serie de capas de cebolla. Eh, generalmente el centro es la gente que está muy cerca del carisma de la comunidad. Yo alguna vez hablando con un partido con gente de política te dicen los partidos políticos son iguales. Funcionan exactamente igual. ¿Vale? ¿Mm? Hay, un, hay un núcleo fundamental que es el que. El, el que guarda las esencias o el que tiene la visión. ¿eh? En cada, generalmente suele ser pues, la, la congregación general, o suele ser, eh, yo qué sé, pero son los jesuitas pues, los provinciales, o puede ser quien sea. Y luego la gente se va situando con respecto a eso. Hay un motivo principal para estar en una comunidad y hay un motivo secundario para estar en una comunidad. El motivo principal es porque te atrae su carisma. Por ejemplo, tú entras a un sitio, generalmente ese no suele ser el primero por el que te acercas. ¿eh? Rick Warren dice que es más importante que los baños estén limpios a la calidad del, del sermón que predica el, el pastor de una iglesia para que la gente vuelva. No, no, y esto es verdad. ¿eh? Dice, generalmente la gente se queda, eh, cuando vas a una iglesia en Estados Unidos, que la gente va a las iglesias como va a los supermercados. ¿eh? No tienes fidelidad hacia ninguna iglesia. Vas a la que te mola más. Dice, generalmente, ¿cómo están los baños? ¿Cómo te acogen? ¿Cómo se acoge a los niños? Y las instalaciones que hay son fundamentales para que la gente se acerque y para que vuelva una segunda vez. Ahora bien, una vez que decides optar por un grupo, por una iglesia, llega un momento en el que puedes ir entrando cada vez más en el carisma de esa iglesia, de esa congregación o de esa comunidad, también valdría para una parroquia, o puedes quedarte siempre en la periferia. ¿Eh? Entonces, esto lo digo porque es muy importante. Pasan todas las comunidades. Aquí también. Tú puedes entrar en esta comunidad y decir: No, no, yo esta comunidad quiero conocerla bien. Voy a empaparme del carisma a tope. Y, y yo quiero estar, digamos, eh, empapado en el carisma y realmente alineado con la visión de la comunidad. O no. O puedes decir: Bueno, mmm, a mí las cuestiones así más. Más, de, más de, de visión o más espirituales, no me importan mucho, pero aquí me siento a gusto. Os voy a poner un ejemplo. Tú puedes ir a la iglesia de Saddleback. Si alguna vez vais al sur de Los Ángeles, ir a la iglesia de Saddleback. ¿eh? Es la iglesia de Rick Warren. Rick Warren tiene una visión muy particular que es la visión, eh, eh, como dicen ellos, purpose driven, ¿eh? guiada por propósito. Esto es un poco difícil de explicar lo que ellos piensan, pero ellos, ellos vienen a decir que toda la vida cristiana y la vida de la iglesia tiene que estar guiada por un propósito. Y continuamente hay que volver a ese propósito, ¿eh? el purpose driven, es decir, dirigida con un propósito en todo. Eso lo aplican en todo: la visión de la iglesia, la visión de la relación, es todo. Y ese es el núcleo del carisma de Rick Warren. Pero eso te puede interesar más o menos puedo decir mira a mí todas esas cosas que predica Rick el purpose drive church and family todas estas cosas me da igual ¿eh? pero yo aquí me siento bien porque tengo mis amigos eh, al lado de la iglesia hay un parque han hecho un parque no es, un, no es como por aventura pero ya no tienen el, el Dragon Khan ni cosas de estas no pero sí que es un parque de medio atracciones es América ¿eh? o sea, América no tiene comparación con nada y las familias eh, bueno, pues vas al culto por la mañana, los dos o tres que tienen por la mañana, y te quedas a pasar el día allí. Tienes para hacer barbacoas, es un sitio muy agradable, Los Ángeles, que es una ciudad muy congestionada, pues es un sitio muy agradable, aparcas bien, hay actividades para los niños a mogollón, subes y bajas a los toboganes, yo qué sé, pues pasas el día divinamente. Y con eso te sirve. Y ya está. Hay gente que se queda ahí en la periferia. En sitios muy grandes... Es más fácil quedarse en la periferia. Pero en sitios pequeños también se puede hacer. ¿Vale? Eh, ¿Está bien o está mal quedarse en la periferia de un movimiento? No está ni bien ni mal. Uno tiene que decidir lo que quiere. Lo que es importante es saber dónde está uno. Y lo que tienes que saber es pretender lo mismo que estás dispuesto a asumir. Por ejemplo, yo no puedo ir a Sadelbach. Si yo, si yo voy a Sadelbach, por ejemplo, ¿no? que es una iglesia y yo quiero meterme en, en, en esa iglesia y que, tengan, y que me tengan en cuenta qué es lo que tengo que hacer. Hablar con Rick Warren a lo mejor es difícil, salvo que yo sea ya alguien que lleve un pedigrí. ¿Eh? Pero bueno, puedo hablar con uno de los pastores de acogida, ese seguro que habla conmigo, y puedo intentar quedar con él, seguro que va a quedar conmigo si es un buen pastor de acogida. ¿Eh? Y después puedo ofrecerme a él. ¿Por qué? Porque todos estamos deseando, todas las personas que tenemos una mínima responsabilidad, estamos deseando que alguien venga a ofrecérsete, porque generalmente lo que estás escuchando todo el día son problemas y peticiones, no soluciones ni respuestas. Entonces es muy fácil, ¿eh? es muy fácil. Tú, si quieres alinearte con. Yo iría y hablar y le diría, oye, mira, yo soy fulano, vengo de España y yo ahora vivo aquí y este rollo me gusta. He leído, mucho la... He leído bastantes libros de Rey, que escucho sus predicaciones y me mola mucho esto y yo tengo esta experiencia, me pongo a vuestra disposición. Seguro que enseguida, seguro que enseguida, si, si comprueban que yo soy alguien de fiar. Eh, si el primer día me dicen, muy bien, pues mira, ponte aquí un chas y acoge a la gente. Claro, si el primer día monto un follón con el primero al que acojo, me dirán, no, déjalo, déjalo. Pero si lo hago bien y ven que soy una persona madura, enseguida me van a ofrecer otra cosa. Y acabaré estando en una junta de acogida. Y si sigo demostrando competencia, a lo mejor hasta me ofrecen formar parte del staff, del staff pagado de la iglesia. Te dicen, oye, mira, pues necesitamos un pastor. No sé qué, no sé cuántos. ¿Quiere ser ese pastor? Bueno, yo no sé hasta dónde. Alguien puede pensar, no, eso, eso es ir subiendo en la jerarquía. No es ir subiendo en la jerarquía. No, 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 no. Es ir adentrándose en el corazón de la visión de esa iglesia. No es por trepar, es por entrar. Es por entrar en el corazón. Yo os aseguro que si tengo la disposición correcta, acabaré conociendo a Rey Warren. Acabaré en alguna reunión con él. ¿Eh? Y si sí, sin ser un paliza, yo intento decirle, oye, un día que le digo, a Rick, de verdad, ¿cómo me gustan tus libros? ¿Tú, ¿Tú cómo entiendes tal, tal, tal? Seguro que me lo explicaría, porque la gente está deseando hablar de su libro. Nos pasa a todos. ¿Pensáis que hay mucha gente que se acerca a Rick Warren a preguntarle en este plan? No para darle la vara, ni para demostrar lo que saben, ni lo listos que son, ni lo hábiles que son, ni para que les promocione, sino con interés genuino. ¿Pensáis que hay mucha gente? Yo os aseguro que no. Os aseguro que no. Y alguien con experiencia como él, supongo que lo notará a la lengua. ¿Eh? Tú notas cuando alguien quiere algo de ti y, y notas cuando a alguien le interesa y lo que quieres es ayudarte. Esa es la forma de entrar. Pero yo te aseguro una cosa. Tú puedes ser la persona más brillante, más santa y más capacitada del mundo mundial. Como tú vayas a una iglesia como Sadelbach. Y no hagas este proceso de preguntar, de acercarte, de intentar empaparte de la visión, de acercarte a los líderes, de acercarte, de preguntar, de dejarte discipular, de dejarte confrontar por los que llevan el tinglao, no vas a avanzar ni esto allí. No vas a avanzar. ¿Eh? Esto es una dinámica humana. ¿eh? En una empresa, yo nunca he trabajado en una empresa, así que no puedo hablar, pero vamos, por lo que he leído y escuchado es muy parecido. Muy parecido. ¿Eh? Esto es importante porque yo me encuentro con cantidad de gente que dice es que a mí no se me llama ni, ni se me utiliza, digo, porque no se puede. Ah, ¿qué pasa? ¿Que yo estoy menos dotado, soy menos santo, tal, que los demás? No, pero estás fuera de la visión. No te enteras. No sabes cómo funcionan las cosas aquí. Yo no puedo ponerte a hacer algo porque no digo que lo hagas bien o que lo hagas mal, pero lo vas a hacer a tu manera, con tu criterio. Y tu criterio, cuando se trata de hacer algo en común, no sirve porque se trata de hacer algo en común y todo el mundo tiene que trabajar igual. Tú puedes ser un futbolista maravilloso, ¿eh? pero llegas a un equipo y te dicen, mira, aquí no se juega así. ¿Cómo que no se juega aquí? No, es que yo soy central y yo estoy acostumbrado a jugar eh, cubriendo por, por zonas. Dicen, no, pero es que aquí cubrimos al hombre. Ah, no, pero es que yo no me gusta jugar así. No, pero es que aquí se juega así. Siempre se ha jugado así. Entonces, los futbolistas buenos son los que rápidamente aprenden cómo juegas un nuevo equipo. Si no te acomodas a esa forma, nunca te van a poder usar. Aunque quieran. ¿Vale? Ese es un aspecto. Otro aspecto. Eh, la iniciativa. Mirar, hay dos tipos de carisma. Eh, dentro de la comunidad cristiana generalmente hay dos tipos de carisma. Uno es el carisma de visión. Es el carisma más raro. ¿Eh? Yo siempre he pensado que es un carisma raro y a medida que me voy haciendo mayor me doy cuenta de que no es un carisma raro, es un carisma rarísimo. Extremadamente raro. Poca gente le tiene. La visión es la capacidad de ver algo. Y motivar a, un, a algunas personas para que lo hagan. Por ejemplo, vu vuelvo otra vez a bac. que como está muy lejos, podemos hablar de ella lo que queremos. ¿eh? Como está muy lejos, podemos decir de ella. Yo, por ejemplo, voy a bac y digo, vamos a ver. Rick, mira, yo he observado que. Por ejemplo, estaba, estaba en acogida, ¿vale? Mira, yo he observado que hay bastante gente de habla hispana. Que llegan y, como la mayor parte de los sugieres que llaman allí no hablan español, se quedan un poco trabados, se quedan en segunda fila y me he dado cuenta de que no repiten. ¿No se te ha ocurrido nunca hacer un servicio de acogida solo en español? Eso os lo digo a Rick, no, pero a lo mejor al, al jefe de acogida dirá, ah, lo voy a plantar en la junta. ¿Eh? Claro, tú hablas español, ¿no? Porque tú vienes de allí, digo, sí, algo parecido, ¿no? Entonces, a lo mejor vienen y me dicen: Oye, Mira, lo hablamos el otro día en la Junta eh, y el propio Rick dijo que le parece una idea muy buena. ¿Quieres encargarte tú? Yo, bueno, yo tendría que coger una serie de gente que hablaras. Bueno, pues, a ver, mira, tú ya ves las personas que son hispanas, escoge tú un grupito, diles lo que quieres y a ver cómo lo hacéis. Entonces, yo cojo a ese grupito y obro con iniciativa propia. Y lo hago bien. Lo hago como se hacen las cosas en Saddleback. Porque para eso me he preocupado en enterarme cómo se hacen. Y lo hago bien. Y resulta que de pronto me encuentro que soy el responsable de acogida hispana. ¿Eh? Pero claro, yo no puedo llegar y decir directamente a Riguarre: Mira, yo soy Josué, no sé qué, no sé cuántos, Tiltal no sé qué, no sé cuántos. Le cuento pero y digo: Utilízame, yo estoy aquí para lo que tú me mandes, ¿no? El tío da... ¿Vale? Pero es que yo no sé cómo funcionas, yo no sé cuáles son tus habilidades, yo no sé qué puedes hacer, yo no sé hasta qué punto me puedo fiar de ti, yo no sé hasta qué punto conoces la visión de esta iglesia, así no te puedo usar. No, las cosas no son así. Hay gente que dice no, yo estoy dispuesto a lo que me manden, pero es que no es eso. No se puede usar a la gente así, ¿entendéis? O sea, a veces te encuentras con la paradoja que hay mucha gente en una comunidad, en una iglesia, dispuesta a hacer cosas o que quiere hacer cosas. Y no se las puedes encargar. <laughs> y es como una contradicción, pues todo el día se están quejando de que mmm, los pastores siempre están diciendo que no tienen quien les ayude, que no tienen quien les ayude, pero después la gente que va pues no, no, no le dan nada. ¿no? no funciona así. Es ideal tener una visión propia. Bueno, desarrollala. Si no tienes una visión propia, no pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Ya llegará tu momento. Pregúntale a Dios qué es lo que tienes que hacer. Y mientras tanto, mientras le preguntas a Dios lo que tienes que hacer y cómo Él te puede utilizar, empápate bien de la visión de las costumbres y de los usos de la iglesia, congregación, comunidad o empresa en la que estás. Esa combinación es poderosa. Esa combinación es poderosa. La oración y el pedirle a Dios que te diga, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Y por otro lado, escoger una familia e ir a muerte con ella. Es una combinación muy poderosa. Pero hay que ir a muerte con alguien y con algo. Esto es como en el matrimonio. Tú puedes ligar, puedes coquetear, pero al final, si quieres tener un matrimonio, tienes que escoger a una persona, a una, renunciar a millones de personas y escoger a una, y con esa persona ir a muerte, ir a muerte. Porque si estás bueno, sí, estoy, no, hoy quedo, mañana no quedo, hoy vengo, mañana no vengo, ¿eh? Yo veo gente pues que tú ves quién tiene una comunidad en el corazón, y ves quién no la tiene, ves quién viene, pues, pues porque pues por la razón que sea, que a nadie nos importa, y ves quién tiene a la comunidad en la que estás o a la iglesia en la que estás en el corazón, y está contigo a muerte, en las buenas y en las malas. Y esa gente es poca, no es mucha pero solamente puedes usar a esa gente. La iglesia, por desgracia, todas las iglesias, ¿eh? las evangélicas también, están llenas de gente que picotea. Hoy aquí, mañana aquí, seis meses aquí, un año aquí. En cuanto tengo un problema, me voy a otra iglesia. ¿eh? Es como la tienda. ¿eh? Discuto con la tendera, pues me voy a otra tienda. La cajera de día no me gusta, pues voy a otro día o voy a Aldi. Ya está. ¿eh? Que hay unas cajeras más majas. Esto no es, no es así. Esto es elegir y ir a muerte. Y muchas veces las comunidades, las iglesias no funcionan porque no hay mucha gente que vaya a muerte. La gente viene y comparte pues, algo de su vida, pero muy poca gente comparte el proyecto a muerte. ¿Eh? Y esa es la gente que realmente hace que las cosas vayan para adelante. No se trata de ser mejor ni peor, ¿eh? ni más santo ni menos santo. Se trata de estar o de no estar. Y es, es en la vida es con todo así. ¿Entendéis? Esto es muy importante. Y bueno, ya como el tiempo de acabar se termina, no he dicho todo lo que quería, ni mucho menos, pero ya contaba con ello. Entonces, al final, eh, bueno, yo creo que más o menos he dicho lo que quería. Eh, es uno mismo quien con sus actitudes decide lo que marca la diferencia. Yo creo que. A veces no es cuestión de, de dones. No decir, no, es que yo no soy una persona dotada. No es cuestión de dones, de verdad. Yo he visto gente con muchos dones marcharse y no hacer nada con su vida. Y he visto con gente con muy pocos dones ser relevantes en un movimiento, en una comunidad, en un grupo, en una orden religiosa. ¿Eh? No es cuestión de, de tener más o menos talento. El talento es muy importante, pero el talento es escaso. El talento es muy escaso. La voluntad la tenemos todos y todos tenemos que decir dónde queremos estar, hasta donde tenemos que ir. ¿Vale? Si tú, si tú te comprometes con una comunidad, empápate de ella. O sea, eh, hay un proverbio de la Biblia que me gusta mucho: ¿no? que dice, Si tú ves un hombre sabio, que tu pie desgaste el portal de su casa. Si tú ves una comunidad que te, que te mole, da la tabarra a las personas que están metidas en ella. Da la tabarra, o sea, entérate, pregúntales, hazte, hazte, hazte parte de ellos, hazte parte de sus vidas. Pregunta, 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 no te preocupes, que no molestas. Os lo digo yo, no molestas. ¿Vale? Y de esa manera podrás encontrar mejor tu lugar. ¿Eh? Cuanto más implicas tu vida con la gente, más en cuenta te tiene la gente. Cuanto más implicas tu vida en los aspectos fundamentales, más fundamental eres. Cuanto más implicas tu vida en los aspectos periféricos o superficiales, más superficial y periférica es tu pertenencia. Y es así, no es más, ¿no? Y ya está. Esto es lo que quería comentar. ¿No?